Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Señor de los Anillos. En esta ocasión vamos a hablar del Anillo de Barahir. Antes de nada, deciros que muchas gracias a todos por las suscripciones que estamos recibiendo en el canal y por la cantidad de visitas que ha habido en los últimos meses. Nada más que decir y comenzamos con el vídeo. El Anillo de Barahir era originalmente el anillo de Finrod Felagund, pues en un principio le pertenecía. Finrod era el rey de Nargothrond, uno de los reinos élficos de la primera edad, y primogénito de Finarfin. Por ese motivo el anillo tiene el símbolo de la casa de Finarfin, que son las dos serpientes con ojos de esmeralda. Este anillo fue fabricado en tiempos de la máxima influencia de los Valar, de los elfos Noldor. Se dice que fue fabricada en Valinor por los elfos Noldor, en tiempos de la edad de los árboles. Ya en tiempos de la primera edad, con los elfos Noldor habiéndose exiliado a Tierra Media, después del robo de los Silmarils a manos de Morgoth, el anillo llegó a Tierra Media, en concreto a Beleriand, junto con el resto de los elfos que fueron exiliados de Aman. Y este anillo permaneció en manos de Finrod hasta el año 455, de la primera edad. En la Davos Bragolac, los hijos de Finarfin, entre los que se encontraba Finrod, fueron acorralados por las tropas de Morgoth, pero se salvaron gracias a la ayuda de Barahir, perteneciente, como ya vimos en el vídeo de los linajes de los hombres, a la casa de Beor. La huida no fue para nada fácil, pero tras numerosas pérdidas, consiguieron escapar de las tropas de Morgoth, y Finrod y sus hermanos sobrevivieron. Finrod ante esto le prometió a Barahir que recibiría la ayuda de los elfos cuando la necesitase, y en señal de esta amistad le regaló su anillo, que pasó a conocerse como el Anillo de Barahir. La guerra había acabado en derrota para los hombres y elfos, por lo que Morgoth se hizo con el control de muchas zonas que antes estaban en posesión de los Noldor. Barahir se mantuvo por la zona de Dorthonion, que ahora estaba controlada por Morgoth, castigando a sus tropas. Hasta que finalmente, uno de los últimos 12 miembros de los hombres de Barahir les traicionó, y solo el hijo de Barahir, Beren, sobrevivió sin el anillo, aunque luego lo pudo recuperar del brazo cortado de su padre, después de su muerte ante los orcos. Este Beren es Beren el Manco, de la historia de Beren y Lúthien, que tras conseguir el anillo y verse obligado a alejarse de Dorthonion, llegó a Doriath, donde conoció a Lúthien y pidió su mano en matrimonio. Ante esto el rey Thingol, que no quería acceder, le puso a la prueba más dura de todas. Para aprobar el matrimonio, Thingol le pidió uno de los Silmarils de Morgoth, algo que nadie había conseguido en casi 500 años de continuas batallas, y que al mismo tiempo condenaría a Thingol a sufrir la profecía de Mandos. Beren usó el anillo de su padre para conseguir la ayuda de Finrod Felagund. Como Finrod sabía el peligro que esto suponía, Finrod decidió ir solo a ayudar a Beren y Lúthien. Finalmente, Finrod acabaría falleciendo cumpliendo su juramento y Beren y Lúthien conseguirían robar uno de los Silmarils entregándoselo a Thingol y pudiéndose casar. El hijo de Thingol, Dior, heredó el anillo y este se pasó a su hija Elwyn, que casada con Earendil, serían los padres de Elrond y Elros. Elrond eligió una vida inmortal élfica, pero Elros decidió ser contado como los hombres, y fue este quien heredó el anillo, el cual continúa siendo un símbolo de amistad entre hombres y elfos. Este anillo pasó a formar parte del tesoro de Númenor, y aunque la gran mayoría de este tesoro fue destruido después de que la isla fuese engullida por el mar, el anillo no corrió la misma suerte, ya que Tar Elendil se lo había dado a su hija Silmaril, por lo que se desvinculó parcialmente del trono númenoriano, al dar origen a los señores de Andúnie, de cuyos descendientes nacería Elendil, que fue quien llevó el anillo a la Tierra Media, junto a sus hijos Isildur y Anarion. Isildur como rey de Arnor fue quien mantuvo el anillo en su poder, permaneciendo durante los siguientes siglos primero en Arnor y luego en Arcedain cuando Arnor se dividió. El último rey de Arcedain, Arbedui, huyó con el anillo cuando el rey brujo destruyó Arcedain. Arbedui dio el anillo a la tribu de los Loso, los hombres del hielo, debido a que le habían ayudado, pero Arbedui moriría en un naufragio, y el anillo permanecería en poder de los Lothor hasta que los Dúnedain se lo compraron. El anillo fue transportado hasta Rivendell para que estuviera a buen recaudo en la casa de Elrond, donde además también permanecieron el resto de reliquias númenorianas que se habían salvado. Ahí permaneció mientras los herederos de Isildur se iban formando bajo la tutela de elfos. El anillo por sí mismo no tenía otro poder más que el de representar la amistad perpetua de hombres y elfos, y además el de representar la autoridad del heredero de Isildur, y por lo tanto representaba a su vez la autoridad real. Este anillo es entregado a un joven Aragorn cuando se le reconoce como heredero de Isildur. Se entiende por tanto que este anillo fue transmitido a Eldarion, el hijo de Aragorn, a la muerte de su padre, en la cuarta edad, y continuaría siguiendo el linaje real del reino unificado de Arnor y Gondor, hasta que este reino sucumbió al paso de los años y el linaje se extinguió. Este anillo, conceptualmente hablando, es uno de los elementos más importantes del legendario de Tolkien y uno de los factores que propiciaron la caída de Morgoth en la primera edad. En las películas no se menciona salvo en las versiones extendidas, donde es brevemente explicado en algunos momentos por Saruman. Nada más que decir, gente, espero que os haya gustado el vídeo y recordad suscribiros y darle like para más. Nada más y hasta la próxima. Adiós.